Hola amigos, cuando el reloj marca las 19:50 minutos, con una temperatura de 19 grados, muy agradable, y después de 544 kilómetros, ya estamos montados en el camping Los Pingüinos. Punta de Choro. Una ruta bastante agradable. Salimos a las 10 de la mañana de Viña del Mar y ahora estamos aquí. Vean esa vista que está ahí. I found that photo in the sofa. And it's from way back in the one. So I guess there's much. Como pueden ver, amigos, el lugar es bastante acogedor, pero lamentablemente no se ve la puesta de sol, ya que tenemos esos islotes hacia el oeste, justo en la dirección donde se esconde el sol. Pero no deja de ser atractivo y relajante pasar la tarde aquí a orillas del mar. Ahora me nace una pregunta muy importante. ¿Cómo pueden haber propiedades tan cerca del mar? Lo dejo a su inquietud. Seguimos en Punta de Choro, disfrutando de un viaje de relajo. Mom packed me a brown bag every day. From 5 years old up to 18. That said, I love you, XO. And all my friends, they're begging me, making bids on mom's fresh cookies. And I quit playing ball at age 15. Traded my new bat for an old guitar. It broke dad's heart, but he still loved me. And he was there at every show. No more jersey, just tuxedos. Punta de Choro, ubicado a aproximadamente 150 kilómetros de Serena, hacia el norte, en el medio del archipiélago de Humboldt. Esto es muy característico porque en él conviven los pingüinos de Humboldt, zorros, en tierra, chungungos, tipo castores que andan en el mar, y una infinidad de aves. Esta zona está siendo amenazada por un proyecto minero y portuario llamado Dominga. Es por eso que en todos los sectores ustedes pueden ver letreros: no a Dominga, no a Dominga. Todavía está ahí jugándose las cartas el famoso proyecto. Mm-hmm.